Allá en la noche yo partí de Chochís sobre los rieles, hasta que llegó un carrero y me llevó y está ahí abajo. No fue muy cómodo, pero con eso yo llegué. Yo creo que la próxima voy a comprar un pasaje para que no venían estos trenes, pero igual llegué. Ahí vamos a ver, porque por ahí al fondo está el pueblo. Vamos a ver que encontramos algo, por lo menos un poquito de agua. Seguramente, como yo lo veo, hoy día se va a hacer un calor insoportable. No hay ninguna nube. Y acá parece que tenemos el centro de Roboré y una calor está haciendo. Mejor me voy a buscar un poquito de sombra primero, porque este sol está peleando fuerte. Aquí tenemos un poquito de sombra, vamos a descansar un ratito. Vamos a ver cómo va aquí en mediodía el sol. Parece que es clave nomás acá. Y al frente tenemos el casino militar. Yo nunca lo vi un casino en pleno plaza de un pueblo. Parece que aquí hay un cuadril grande nomás. Pero está bonito aquí. Solo como he dicho, el sol es grave acá. Vamos a esperar un ratito ahí. Descansar un ratito. ¿Cómo está, señor? Sí, señor. ¿Helado tiene? Hay helado, señor. ¿Me da uno? Pero bien frío. Bien frío. Ajá. Tengo caliente nomás. Mucha calor hace hoy día, ¿no? Vamos, mucha calor hace. Esto. ¿Cuánto es esto? 2 pesos. Ya esto, miren. Uno nomás. Uno nomás. Claro, pues me voy a refrescar después. ¿Y está haciendo todo el día la vuelta aquí? No, tengo que ir a la cancha. ¿A la cancha? No, al estadio. ¿Qué hay en el estadio? Hay juegos. Este está aquí vendiendo leche quemado. ¿Qué? A ver, vení. 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 ¿Qué estás vendiendo? Crema de leche. ¿Crema de leche? Sí. ¿Dónde? ¿Allá? Sí. Ay, ya. Ya, gracias. Ya. Está rico su helado. Está rico. Ajá. Está bien. Ya lo voy a buscar más tarde otra vez. Ya. Voy a dar una vuelta. Ya, nos vemos. Ya. A ver, vamos a ver más allá. Ya por lo menos ese lado calmó un poquito la sed. Ahora vamos a ver. ¿Qué nos encontramos acá? Jóvenes, a ver un ratito, ¿puedo hablar con usted un ratito? ¿Qué querés, pues? Ah, quería saber cómo se llama el batallón. Hay un cuartel aquí, ¿no? Es Pando, pues. Ah, Pando, ¿eh? Ah. Ah, porque vi el casino hoy en la mañana en la plaza. Es Pando. ¿Es grande nomás? Sí, es grande. ¿Y cuántos soldaditos hay más o menos? Creo que es una compañía, creo que hay. Ah, ¿y ustedes dónde están yendo? Estamos haciendo guardia por aquí. Ah, ¿por aquí todo el terreno del cuartel? Sí. Ah, ya listo, que lo vaya bien, ya, ya, chao, chao. Entonces aquí, los soldaditos no hablan mucho. ¿Y acá? Tenemos un monumento, parece que una mujer chiquitana o algo así. Y ahí está la rosa donde estuvo, allá en Chochís. ¿Quién será que lo puse aquí? Barrio Marista. Vamos a ver en este barrio, ¿quién hay en este barrio? Parece que ahí atrás se termina el pueblo. Hay el señor ahí sentado, ¿qué está tomando? Vamos a ver. Buen día, señor. Buen día, caballero. ¿Puedo sentarme un ratito? Pero con todo gusto. Hay mucho calor está haciendo hoy día, ¿no? Bastante, bastante calor. ¿Cómo da mi nombre, Hans? Manuel Moreno Pinto. ¿Qué está tomando usted? Tereré. Un mate que se acostumbra acá en la región. Bueno, es una costumbre paraguaya que también nos la han acostumbrado ya a todos nosotros los cambas. Yeah. Igualmente lo usan los uruguayos, los argentinos. Y acá ya también en el oriente es igual como la coca, que se como ha proliferado, porque ya también los cambas coquean más que los collas. ¿Es como té caliente esto o no? No, esto es frío, pero frío. En la mañana al levantarme tomo caliente. Ya, en el día frío nomás. En el día frío, por claro, el mucho calor te haciendo claro, acá, ¿no? Mucho sofoca. ¿Cuántos grados tenemos ahorita? Por lo menos unos por casi 40, Por lo menos 40, ¿no? casi 40 grados, 38, 40. ¿Y así siempre fue el calor acá? Porque no se puede ni andar. A partir de septiembre para adelante, sí, así es. Bueno, antes las estaciones eran bien decididas en la fecha. Empezaba la primavera y empezaban las lluvias. Ahora todo se ha alejado. Todo está chupado ya. Claro, nosotros acá en Roboré hemos sufrido ya unos 6 meses de seca, de verdad. Nada, las estancias han agotado sus reservorios de agua. ¿Tienen su canal por allá? Sí, sí, allá al oeste, bien aquí al oeste. ¿Y ahí el pueblo se viene para descansar? Ah, claro, escapando de la tremenda sequía. Y aparte de ganadería, ¿qué más hay aquí en el pueblo? Bueno, este pueblo se caracteriza por ser un pueblo de empleados. Hay maestros. Ya. Los ferroviarios y luego los militares. Lo vi, hay un... aquí hay una 5ª división que abarca todos los ejércitos que hay en la Chiquitania. Entonces, grande nomás aquí, ¿no? Grande. ¿El cuartel? Sí, es grande. ¿Y cuánta gente vive más o menos aquí en Roboré? Roboré tiene por ahí casi ya pegando a los 20.000 habitantes. Es grande nomás, ¿no? Es grande. Roboré está creciendo. Bueno, está ofreciendo la tranquilidad que es. Que en otro lado ya no hay. Que no hay. Aquí todavía vivimos tranquilos. Todavía podés dejar tus puertas abiertas que nadie te roba. ¿Te lo dejan todo abierto? No, eso es un decir nomás, ¿no? Porque tenés que estar vigilando también, porque no falta un mano larga que se va a sacar algo. Pero no se tienen que poner en Santiago 5 rejas encima, ¿no? No. Eso y no tenés guardias ni cosas parecidas. Y te cuento que este pueblo se caracteriza también por ser un pueblo estudiantil. Tienen muchos colegios. Mira, aquí nomás hay a una cuadra ese colegio, se llama el Colegio Marista. Eso que se ve ahí en la esquina. Ese que se ve ahí. Ese fue fundado por ahí por el 1956, o sea que ya tiene sus varios años. Ya tiene 60 años. Ya tiene una infinidad de promociones. Es el mejor colegio que tiene Roboré. Pero ahorita no hay nadie en el colegio. Hay. ¿Están ahí? Sí, está el hermano Vidal, que es el encargado ahorita del colegio. Ya. El hermano Tomás, hay 2 nomás. Ya, señor. Voy a buscar ahí, el cuidante ahí en el colegio. Sí, entre nomás por la puerta principal, se entra y ahí hay un timbre, le tocan y él sale. Ya. Ahí lo vas a encontrar. Listo, señor. ¿Ya? Bueno, agradecido por la entrevista. Gracias por la charla. Y pues, les deseo suerte y bienvenido a la perla del oriente que es Roboré. Señor. ¿Ya? Listo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, che. Y acá tenemos nuestro colegio. Vamos a ver a qué esa hermana Vidal está por ahí. Ahí está la reja. Hermano. ¿El hermano Vidal? No se encuentra, ha salido. ¿Dónde se fue? Se ha ido a la misa. ¿Ya más tarde vuelvo? Está bien. Ya, tal vez vengo más tarde, ¿ya? Gracias. Entonces no está mi hermano Vidal. Pero sería bien conocer su colegio porque se ve grande nomás. Parece que tienen otros chicos aquí en el pueblo. Ahora tengo que ver cómo volver a la plaza. No sé ni dónde queda. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Para volver a la plaza? ¿Eh? ¿Para volver a la plaza? De aquí voy a ser hasta donde está el pavimentado y una cuadra. ¿Dónde está el auto ahorita? No, desde el resto nomás. Ah, resto, más allá. Donde está el pavimentado, ajá, una cuadra. Ahí está. Ah, ya. ¿Y usted dónde está yendo? Para mi casa. Para la estación. Ya, ¿para la estación vive? Para la estación, pues vive. Ya, listo, señor. Ya. Gracias. Ya. Ya, allá no, gracias. Buen día, señora. Disculpe, ¿por dónde queda la plaza? De aquí una cuadra queda. Ah, no es tan lejos. Sí. No, no, porque no. Porque primera vez estoy aquí. Así, primera vez. Estoy investigando ahí Roboré, que la historia y todo eso de Roboré. Ah, la historia de Roboré. Qué casualidad, mire, usted se está encontrando con la nieta de la primera persona que vino a vivir a este pueblo. A su abuelita era la primera. A mi abuelita, sí, la primera persona que vino a vivir a este pueblo. Y no tiene tiempo para contarme. Pero claro que sí, pero aquí no vámonos a mi casa mientras hay mucho calor nos servimos aquí, ¿no? Algo, ¿ya? Mucho calor hace aquí, ¿no? Sí, en el pueblo. Bastante calor. ¿Y siempre quema así? Siempre, siempre. A ver, señora, cuéntame la historia de su abuelita, ¿cómo era? Mi abuelita era un amor como todas las abuelas. Ella se vino muy joven de Santiago, de chiquito ella es de Santiago, y se vino a vivir acá a Roboré, se casó muy jovencita, y el esposo buscando mejores días, bueno, se vino acá porque querían hacer sus chacos, ¿no? Y el resultado es que cuando llegan acá no había nadie, absolutamente nadie en el pueblo, eran los únicos eran. El resultado es que mucho tigre había aquí en Roboré. ¿Habían tigres? Había bastante tigres, lo que ella me cuenta, ¿no? Que había muchos tigres y él, para que ella pueda resguardarse de los animales, de los tigres, tuvo que hacerle unas chapapas donde dormían arriba en chapapa. ¿En el árbol? No, en árbol. Arriba hacían chapapas y ellos dormían. ¿Chapapa? ¿Una casita? Chapapa es como de palos así que hacen como una cama, que la hacen, lo ponen arriba de los árboles, ¿no? Entonces ellos se quedaban allá. Ella solamente bajaba para prepararle el almuerzo nada más, porque él agarraba y se iba a casar, volvía a Santiago, ¿no? Entonces ese era el temor de ella, de los tigres. Entonces, era peligroso, sí, ¿no? Peligrosísimo era. Por aquí pasaban los comerciantes que iban a Santa Cruz, de Santa Cruz a Puerto Suárez, así en carretón. Y el caso es que aparece un doctor Ángel Sandoval, acá a Roboré. Y él, ¿no?, lo encontró a su abuela aquí. Él se encontró aquí con mi abuelita, entonces a él le gustó el lugar donde ella tenía su casita. Le propuso a mi abuelita que quería que ella se venga a vivir justamente acá, donde hoy día actualmente ahí vive mi mamá. La única que vive. La última. Sí, la última, ya está también ella bien ancianita, pero muy... muy, ¿cómo le puedo decir? Ella es una persona bien resistente. Creo que los hijos, nosotros vamos a morir primero y ella todavía sigue viva y bien, como le digo, bien sana más que todo, ¿no? Entonces le dijo que él iba a construir la casa. Entonces ellos vinieron y le construyeron una casita ahí, ¿no? Una chocita. Y así. ¿Y hace cuántos años vino ella? ¿Cuántos años ya? Mi abuelita ha muerto de 121 años. 121 años. Esa es la realidad. ¿Cómo se llamaba su abuela? Mi abuelita se llamaba Luisa Borja. ¿Y el doctor puso el nombre de Roboré? Sí, de Roboré. ¿Y qué significa algo Roboré? O sea, es Choboreca, ¿no? Que quiere decir piedra redonda. Ya. Yeah. Sí. ¿Y dónde es la piedra redonda? ¿O bueno, cómo? Es lo que él, yo no sé de dónde sacó esto, pero él le puso Choboreca. Choboreca es en lengua chiquitana, yeah, ¿no? En lengua chiquitana. Choboreca quiere decir piedra redonda. ¿Y cómo es la vida acá? Aquí la vida es tranquila, pero, o sea... Con mucho calor, ¿no? Mucho calor, pero es un pueblo muy lindo, muy tranquilo. Usted aquí puede quedarse y dormirse en su hamaca afuera, que nadie viene a cortarle el cuello, ni a robarle, ni a llevarse la hamaca. O sea, somos un pueblo chico, pero muy unido, ¿no? Todos nos conocemos aquí. Usted pregunte, ¿dónde vive la señora Chuli? Todo el mundo le va a dar satisfacción. ¿Dónde vive? Sí. No, yo me llamo María Chami, pero me dicen Chuli. Pero aquí, como le digo, soy más conocida por Chuli, sí. A ver, hablamos ahorita con su mamá. Claro que sí, puede ser. Ya. Entonces vamos para allá mamá, para entonces, que conozcan. Listo, señor. Ella es mi mamá, Hans. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. ¿Cómo está? Estamos visitando aquí. Ay, qué bien, pues. Siéntese. Gracias, señora. Mucho calor está haciendo, señora, ¿no? Sí, señora, mucha calor. Ajá. Y su hija me contó, su mamá era la primera acá, ¿no? Que vino. ¿Mi mamá? Ajá. Sí, fue la primera fundadora de aquí, de este pueblo. ¿Y ustedes igual toda la vida viven aquí en el pueblo? Sí, toda la vida aquí. Y su hija me contó, ustedes les gusta comer, ¿no? Sí, me gusta comer, sí, comida. Ajá. Me gusta. Come de todo, le digo que nada le hace daño. No, a mí ha dicho que usted nunca se enferma, nadie le hace daño. Nada me hace daño, gracias a Dios que nada me hace daño. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 87 años, ¿no? ¿97? ¿Está en mi carnet? No me fijé bien. Está engañando por 10 años, ¿no? Sí, ya me voy a ir. No, ¿para qué pues voy a salir? Lo mismo los jovencitos, no quieren salir de 20, claro, ¿no? Claro, pues, claro. Ya, señor. ¿Y qué más bonito tienen aquí en Roboré? ¿Aquí en Roboré? ¿De bonito? De bonito. ¿Dónde se puede ir? Al Chorro, al Chorro. Bonito, ¿eh? Está. Ya, señora, un gusto de conocerlo. Yo igualmente. Ya. Muy bien, no se pierdan, pues. Y faltan 2 años para cumplir 100 y me van a invitar ya. Ya. Porque yo vengo. Muy bien, lo vamos a invitar. Festejamos la jovencita. Claro, vamos a bailar. Cuando está cumpliendo los 100 va a decir que está cumpliendo 80. Ya, señora, ya. Un gusto conocerlo. Igualmente. ¿Cómo se llama usted? Josefa Borja. Yo me llamo Hans. ¿Cómo? Hans me llamo. ¿Hans? Sí, Hans. ¿Ya? Ya, que lo vaya bien, ¿ya? Ya, y a usted también. Listo, señora Chuli. Bueno, que lo vaya bien, ¿ya? Listo, Hans. Listo, un gusto conocerla, ¿ya? Hasta luego, señora. Y ahora, por tanto charla, ya me oiré dónde está la plaza. Entonces vamos primero a estos chorros, a ver, llegamos hasta ahí. ¿Cómo está, señor? ¿No sabe dónde queda el chorro? Por allá, recto, por aquí. ¿Cuánto falta? 1 o 2 cuadras por ahí, recto ya. Ya. ¿Y ahí abajo qué hay? Ahí es música. ¿Tá? ¿Fiesta? Fiesta, un cumpleaños. Ya. ¿Y usted dónde está yendo? Yo a comprar. Ya. ¿Dónde? Pero vino de ahí arriba y otra vez vuelve arriba. ¿Ah? Bueno, no. Ya, por ahí arriba entonces, ¿ya? Medio raro eso, señor. Primero abajo y ahora subo otra vez. Yo voy a buscar ese chorrito, ¿dónde está? Pero por fin la nube tapó un poquito del sol, ahora por lo menos un poquito de sombra acá. Y acá ya tenemos la entrada. Ah, un balneario es. Eso nadie me explicó. Ah, vamos a ver cómo es. Y ahí ya están la gente, ya está escuchando cómo están gritando. Pues eso ya estamos legando. Y de verdad es un vainayo. Buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Aquí hay un pañuelo. Pues, ¿y usted trajo para bañarse algo? No, me traí porque me han dicho un chorrito. Yo pensaba en un agua que se cae así nomás. No, no me han dicho. Este es un balneario hermoso, es el río, sobre el río han hecho el balneario, ¿no? Ajá, entonces bonito, la gente, ¿no? Todos vienen a bañarse, vienen a pasar el día, vienen de todas partes, de toda la vienen. Hasta de otro pueblo vienen. De pueblo, de todo el país prácticamente viene a conocer nuestro chorro porque es uno de los referentes que tenemos en nuestro pueblo. Y también viene ahí a tomar cervecita, ¿no? Tiene su cervecita, claro, pues su churrasco, ¿no? Allá es para hacer churrasco, igual. Allá también hay para hacer churrasco, yeah. Toman su cervecita, ahí las señoras allá que están, ya se están bañando. Este era un chorro natural, es un chorro natural, ¿no? Y aquí lo han trancado. Y aquí se ha trancado ahí para que la alcaldía ha hecho estas obras para que la gente tenga su propio chorro, digamos, este es el chorro del pueblo. Yeah. Hay otro chorro más llacito, el chorro de los militares, pero también se baña la gente, ¿no? Pero en la vuelta me tengo que traer mi chorro, ¿no? No, la vuelta no tiene que traer, no, pero ahorita no se puede bañar, pero de la vuelta, a la vuelta cuando venga otra vez tiene que bañarse, porque el que no se baña y no toma agua es Roboré. No, quiere decir que no es este. Claro, pues ahí en cada sencillo todo el mundo va a mirar, ¿no? No, está en calzoncillo. No, aquí no miran, aquí es natural, no, uno se larga sin calzoncillo. No, entonces ahí para la próxima, ¿cuánto huevo? La próxima mes ya venga con más amigos y que va a ver qué hermoso que es nuestro balneario. Ajá. El turismo que queremos incentivar nosotros, Roboré, recién se está abriendo el turismo en Roboré. Yeah, recién estamos queriendo hacer turismo. Yeah. Los turistas vienen, ¿no? Estamos siempre, hay gente de todos lados que viene. Peor aún ya con la bioceánica que tenemos, la carretera. Con la carretera, pues, ¿no? La carretera va a ser una cosa hermosa, ¿no? De aquí a Santa Cruz va a ser 4 horas, pues, ¿no? 400 kilómetros que vaya a 100 por hora, 4 horas está. Llega peinadito todavía. Pero hoy día yo vino en vano aquí. ¿Por qué? Porque no trae short. No, pero así nomás pues, con pantalón y todo, porque por los pescaditos. No, después cómo me voy ahí. No, no. La próxima me voy a va a traerse su short. Por lo menos lo miré un rato. No, pero de todas maneras, por lo menos los pies hay que bañarse, ¿no? ¿Ya? Ya. Les deseo un gusto conocerlo. Vuelva siempre. Ya, ¿ustedes se quedan aquí nomás? Claro, aquí nomás, digamos, somos como peces en agua, pues, ¿no? Ya, si yo me voy al pueblo entonces. Ya la próxima voy a traer mi short, entonces. Al otro hay que traerlo, porque si no, estamos listos, ¿no? No, voy con Tuano nomás, ¿no? Me da la impresión que no se baña, entonces. Ya nos vemos entonces, ya. Gracias, chao. Entonces aquí verdaderamente metí la pata, porque es un balneario y tengo que venir en short, pero no lo traí. Tengo que ver al pueblo nomás. Ahí está la inglesa de la plaza, entonces la plaza ya no se queda muy lejos. Vamos nomás porque ya es tiempo buscando alojamiento acá, para ir mañana a Puerto Suárez. Y esto puesto, hoy en la mañana, ni lo vi. A ver, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Ay, mirando desde por tele el canal 7, puta. Yo pensé que nunca había estado por acá, che. No, estoy visitando aquí el pueblo. Visitando los pueblos, hermosos. Quería saber, ¿quién es eso en el puesto? Este es de don Ángel Sandoval. Ah, el fundador acá, ¿no? El fundador de Roboré. Ajá. ¿Cuántos años tiene Roboré ahorita? Ya son 95 años ya. 95 años. 96 años. ¿Usted igual vive por acá? Yo vivo aquí, soy oriundo de aquí de Roboré y estoy terminando de vivir. Ojalá que todavía no me toque, pero ahí estamos. Y recibiéndolo a ustedes porque es un grato honor tenerlo aquí en Roboré porque puta, como Han por su casa, y ahora yo le dije, no, como Han por su casa, ahí está en Roboré. Allá lo legué de Chochís. Hoy día estuvo por acá y mañana quiere ir a Puerto Suárez. Ya. Y ahorita estoy buscando un hotel, un alojamiento. Está pues el Chiquitano que está aquí a media cuadra. Ya. Está el Anaí. Ya. Tenemos el San Martín de Porre porque está en la avenida. Ya. y el Hotel Bolivia que está aquí al otro lado. Entonces hay otro acá. Tenemos una posada que se llama Oruro. Ya. Aquí tenemos cerquita. Entonces hay otro acá, ¿no? Hay hartas comodidades, como ustedes lo ven. Ajá. Tenemos las comodidades que tenemos aquí en Roboré. Listo, señor. Ah, voy a buscar por allá el alojamiento. ¿Ya? Puede ir. ¿Listo? Usted no se meta ahí porque es la policía. No, voy a pasar. Gracias. A un lado, ¿ya? Felicidades. Gracias. ¿Ya? Y que lo vaya bien. Tenga. ¿Ya? Mejor día. Vaya. Listo, chao. Vamos a ir por allá a buscar un alojamiento. Como me ha dicho el señor, pues allá hay uno. Pues a mí me ha dicho, cuidado que no entra por la policía. Adelante hay un hotel Pacheco, pero no estaba en la lista del señor. No importa, igual vamos a ver que tienen campo para mí.